tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues espero que se sientan muy cómodos, que sigan todo a gusto. Ya la siguiente semana, para los que nos están viendo en vivo, comenzamos esta nueva sesión de clases. Sé que quizás algunos no estén listos, pero no obstante, como dicen en la película, listos o no, allí vamos. Y listos o no, vamos a comenzar con nuestro programa, que como cada miércoles seguimos platicando de temas bastante interesantes, y fíjense que en esta ocasión no los vamos a hacer exceptuados. ¿Por qué? Porque tenemos una situación que recientemente escuchamos, en medio de tanto bullicio, tanto ruido y tantas cosas que pasaron, se da una manera de prórroga a este tema de la subcontratación laboral. Infinidades de temas se han dado, la gente ha querido estar en la parte esta del REPSE, no se ha podido, y bueno, no obstante ello, por ahí se ha dejado colar, no sabemos si de forma intencionada o no, alguna forma de pues fiscalizar a aquellos que llevaron a cabo todos estos esquemas. Y así se llama nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias del SAT para revisar servicios especializados. Todos aquellos que están, desde luego, inmiscuidos en el tema, que creo que es la mayoría de la gente en el país, tendrá que considerar dos cosas, el antes y el después. Y para ello este programa va a estar totalmente enriquecido porque lo vamos a tocar desde dos ámbitos, desde la parte laboral y desde la parte fiscal. Y quisiera yo pues presentarles a nuestros invitados, desde luego esto en la mejor de las intenciones, solo porque aquí ya lo veo en cuadro, no porque haya preferencias, al maestro Hipólito Romero Reséndez. Él es maestro de Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Tiene estudios de posgrado con la especialidad en Derecho del Trabajo por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Él es consultor en políticas públicas, a la par de que ha sido asesor, y a la par actualmente se encuentra como asesor en materia de compliance y responsabilidad social de las empresas, litigio estratégico, agente capacitador externo. Ha participado en nuestra División de Educación Continua de la UNAM para hacer propiamente pues algunos también trabajos a favor de instituciones, organismos, y bueno, pues ha participado en muchos ámbitos, tanto en lo privado como forma de consultoría en algunas firmas, y también en lo público. Él fue titular del órgano interno de control de servicios educativos, titular del área de quejas en la Comisión Federal de Electricidad, también fue titular de la división de gobierno en Marcín de la Yata. Y bueno, yo sé que me podría llevar toda la mañana. Es coautor de varios libros que tenemos en Burgo Editores, y para no darle tanta vuelta, pues bienvenido, maestro Hipólito, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor. Agradezco la oportunidad de nuevamente estar en este gran espacio de difusión, y con todo gusto para poder compartir la gran inquietud que nos están dejando las autoridades. Así es, como que nos van a deber muchos temas, pero bueno. Y también tenemos a alguien, un amigo muy querido, y la verdad alguien que yo en personal le reconozco ese ánimo de superación constante y esas ganas de querer seguir avanzando. Y bueno, él es el maestro Ricardo Cárdenas Pérez. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Baja California. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Desarrollo Profesional, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Xochicalco, catedrático en varias universidades a nivel nacional, investigador, articulista y autor de obras especializadas, instructor, expositor y conferencista especializado en materia fiscal, director jurídico y fiscal del Corporativo Especializado en Derecho Fiscal Alfa SC, es abogado litigante, actualmente él está doctorando, también está buscando ya próximamente la fecha para su grado, y lo más importante, también ha sido coautor de una obra que actualmente ya tenemos que se refiere al compliance. Pues también sin tantas vueltas, maestro Ricardo, bienvenido y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues muchas gracias, mi estimado doctor Carlos Burgoa. Saludo al licenciado Hipólito, mucho gusto. Y pues bueno, estamos aquí para hablar de unos temas muy interesantes que tiene que ver con el programa preliminar de fiscalización a servicios especializados. Y pues bueno, como comentábamos, ¿no? Ya ser empresario se ha convertido en una especie de delito, por así decirlo, ¿no? Todos estos temas los vamos a analizar porque ha sido recientemente una actividad de alto riesgo, y pues de igual manera, muchísimas gracias. Estamos aquí
conforme vayan suscitándose las preguntas y las inquietudes. Muchas gracias, mi estimado. Gracias. Muchas gracias, maestro. Me recuerda esto un chiste que dicen, usted hace deportes extremos, y contesta el otro, sí, me gusta discutir con mi mujer. Bueno, pues aquí ahora vamos a decirlo así. Usted hace deportes extremos, sí, me gusta optimizar el pago de mis impuestos, si me confunden con operaciones inexistentes y con outsourcing y mucho más. Lo vamos a platicar hoy. Vamos a ir brevemente antes a una pausa. A la par, recuerden que este programa pues enriquece gracias a la participación de todos ustedes. Así que, por favor, estén muy atentos de mandarnos sus preguntas, todos sus cuestionamientos, comentarios, chismes, los lavamos con todo gusto. Vamos a una pausa y regresamos. El Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, SENAPYME, ofrece soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento y desarrollo de más y mejores empresas. Cuenta con servicios de capacitación a través de diplomados, cursos, talleres y webinarios. Te ofrece un servicio profesional especializado de asesoría y consultoría. Te apoya en la creación y desarrollo de negocios a través de su proceso de incubación. Para impulsar el rápido crecimiento de empresas de reciente creación, cuenta con un área de aceleración de negocios. Además, dispone de programas de empoderamiento de la mujer y de emprendimiento social. Para mayor información de nuestros servicios, visita la página senapyme.fca.unam.mx. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El SAT presenta negativas ante el Registro de Servicios Especializados por no cumplirse con las disposiciones legales derivadas de la materia. De conformidad con el numeral 15 de la Ley Federal del Trabajo, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación especializada deberán contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acreditando estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Asimismo, en términos del artículo 14 del acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presenten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la Secretaría negará la afiliación a todo aquel que no cumpla con las obligaciones frente al SAT, IMSS e Infonavit, y además cuando se den los siguientes supuestos. 1. No acreditar el carácter especializado. 2. Incumplir con los requisitos y requerimientos establecidos. 3. Proporcionar la información falsa o documentos apócrifos. 4. No se envíe la documentación en el formato establecido o no sean legibles. 5. No atender los requerimientos. Y 6. Se detecte que los datos ingresados resulten diferentes o imprecisos con respecto a lo contenido en espacios adjuntos. Fuente: Ley Federal del Trabajo e IEDC Online. Cuentas Claras. Perfecto, pues ya estamos de regreso. Si en algún momento me ven distraído con el celular es porque estoy atento a todos sus mensajes. Desde luego mi intención siempre es poder atender y desde luego poder dar respuesta a todo lo que nos dicen. Y veo que nuestros invitados son muy taquilleros. Biosono, Agua Pura, Mónica, manda saludos al doctor Ricardo. Y bueno, pues también ya nos están empezando a mandar algunas respuestas. Alejandra Ortega, por ahí vemos una, pero recuerden, pónganos su correo para que podamos contactarles y sea un tanto más fácil esta dinámica. Y bueno, pues vamos comenzando entonces con todo lo que se está dando hoy en día. Y yo sé que teníamos en mente que pronto iban a poder enjuiciar o desaforar a algunas personas, pero pues fuera de eso, lo que más importó fue el tema de la subcontratación laboral. Voy a partir con el punto laboral, si me lo permiten, y quisiera preguntarle al maestro Hipólito esto. Recuerdo que cuando yo era chico decían que el descuento, en lugar de estar en 10 pesos, era en 9.90 o una cosa así, y decíamos, ay, no se vayan a quedar pobres, ¿no? Entonces me parece un poco aplicable ahora con esto de la reforma. Uy, no se vayan a quedar pobres, nos pasaron tan solo un mes, ¿no? Lo bueno hubiera sido más tiempo, pero bueno, platíquenos, por favor, maestro Hipólito, cuéntanos, ¿cómo está esto de esta prórroga? ¿Qué tanto se gana? Si es que en realidad sirve de algo, si nada más fue para patear el balón o qué pasó ahí. Muchas gracias, doctor. Pues, desde mi punto de vista, tenemos realmente que nos dieron una prórroga risible, sin mayor análisis con relación a la situación real que estaban viviendo las empresas.
tuve la oportunidad de estar viendo el desarrollo de las actividades en el legislativo con relación a este punto. Y la verdad, como bien se comenta, fue desafortunado que entraran diversos aspectos como la ratificación del secretario de la Función Pública, del secretario de Hacienda, el desafuero de legisladores, la salida de legisladores, y fueron tomándose como pretexto para tener realmente un punto real con relación a las empresas. Lo rico del debate legislativo se da con relación a los datos que presentaron con relación al corte hasta la semana pasada, con relación al avance del REPSE, donde se comentó que prácticamente desde la publicación de los lineamientos para realizar el registro ante las empresas, se tenía un avance del 40%. Es decir, si la notificación fuera el 23 de abril y los lineamientos un mes después, el 24 de mayo, bueno, de mayo hasta la semana pasada, solamente se avanzó con el 40%. Lo cual nos hace pensar que obviamente 30 días es absolutamente insuficiente para poder pensar que vamos a tener un avance por lo menos igual, otro 40%, lo cual dudo sinceramente. Aquí el problema no es tanto con relación a la responsabilidad que muchas empresas pudiesen tener en este sentido. Tenemos que, ante esta pandemia que estamos viviendo, las instituciones están funcionando a medio gas. Hablemos del propio SAT, hablemos del Instituto Mexicano de Seguro Social o del Infonavit en un momento dado, que son instituciones importantes para que cualquier patrón pueda tener un registro exitoso ante el REPSE. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Firmas, obtención de firmas ante la autoridad fiscalizadora, que prácticamente están yendo 3 semanas. Falta de actualización con relación a los datos que proporciona el Seguro Social y en consecuencia imposibilita el avance ante el propio Infonavit. Sin estos elementos debidamente coordinados, no vamos a lograr avance alguno. Es muy común que al iniciar el registro del REPSE prácticamente nos estén votando la primera y uno no sabe exactamente cuál es la situación real porque parece que tiene inconsistencias con relación al IMSS. Es el momento de llamar al contador y jalarle las orejas, decirle qué es lo que está pasando, cómo es posible que no nos podamos registrar. Y realmente el pensar en hacer una cita ante las autoridades fiscalizadoras, pues no es de inmediatamente, sino que desafortunadamente lo mejor de los casos pasan semanas para poder tener algún avance. Entonces, estos datos que nos da la discusión del legislativo son significativos y nos marcan esta insuficiencia de una figura que, no olvidemos, prorrogaron algunos términos, pero la subcontratación de personas está prohibida desde el 24 de abril de este año. Punto. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque no olvidemos, la mayor multa en materia laboral que tenemos por parte de las autoridades y llega inclusive a los 4.481.000 pesos en caso de incumplimiento. Esa es la situación que tenemos. Tenemos la espada de Damocles arriba de todos los empresarios. ¿Cumples o cumples? Eso es lo que yo puedo distinguir, doctor. No, y la verdad es que esto juega, me da la impresión como si fuera un jaque bastante fuerte al estilo del ajedrez. Lo quisiera poner en esta perspectiva y también conocer el punto de vista del maestro Ricardo. Hay muchas formas en las cuales se ha dado, como ya lo nos platicaba el maestro Hipólito, el rechazo. Entiendo que la lógica es si quieres vuélvete a formar o si no hay que impugnarlo. Desde luego esto va creciendo y va creciendo. Yo sé que el legislador hoy en día debe pensar, como lo vemos también en las películas, caray, en mi cabeza funcionaba diferente, ¿no? Pero ya en la realidad se está tergiversando todo. Entonces, lo único cierto, también nos decía el maestro Hipólito, es que ya está prohibida la subcontratación. Lo único cierto es que ya no va a ser deducible ni acreditable para ISR y el IVA, pero esto estamos atentos a que también se está postergando. Entonces, dos preguntas que me vienen a la mente. Primero, ¿qué hacer ante los rechazos? ¿Verdaderamente qué es lo más adecuado? Y segundo, ¿qué podemos anticipar? Puesto que entiendo se está prorrogando también el efecto de la entrada para puntos fiscales. Maestro Ricardo, ¿cómo ves esta situación o qué nos puedes compartir de esto? Claro que sí, muy interesante los planteamientos y sobre todo, como dijeron en alguna ocasión, ¿no?
ni son todos los que son, ni están todos los que deben de estar, ¿no? En el caso del tema del RIF, recordemos que hubo una figura de régimen de incorporación fiscal, y bueno, fue un tema de introducción para tributar como pequeño contribuyente. Derivado de los beneficios fiscales, vinieron nuevas formas o fueron personas de régimen general, los cuales se disfrazaron como régimen de incorporación fiscal con el fin de aprovechar los estímulos fiscales. Este es el mismo supuesto exactamente, lo vimos desde la famosa retención del 6%, donde actualmente es una política de los proveedores. Si no me retienes el 6%, pues bueno, no te pago, no te contrato. O como dicen por acá, ante la duda, retén el 6%, ¿no? Derivado del tema de los servicios que no estaban muy bien delimitados. Y lo mismo pasó con el 69. Hay muchas empresas que no deben de estar en el 69, ni están todas las que deben de estar. Pasa lo mismo exactamente con el REPSE. Hay muchos rechazos, muchos proveedores que bajo las órdenes de su cliente se encuentran de alguna manera registrándose y ni siquiera cumplen con el perfil, con el objeto social o incluso con el carácter de especialización. Entonces podemos conocer de alguna manera que existe una grave falta por parte de los asesores o de los órganos de dirección, porque si bien es cierto, obedecemos la norma tributaria porque se hizo de alguna manera para cumplirse la ley, sin embargo, el análisis y la aplicación de la norma, a pesar de que fue muy subjetiva cuando se aprobó la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA, pues muchas empresas aplicaban la famosa retención del 6% sin analizar ni siquiera el artículo 29A, penúltimo párrafo del código, el penúltimo párrafo que nos habla que cuando los datos contenidos en los mismos se plasman en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Y aquí tenemos un gran problema, porque a pesar de que mi proveedor me diga, regístrate, pero si yo no cumplo con un carácter de especialización y todo lo que nos marca la reforma del 23 de abril, pues algunos comprobantes no van a ser deducibles fiscalmente. Entonces, ante la pregunta de qué hacer ante los rechazos, lo primero pues es ubicar el porqué del rechazo. En el acuerdo del 24 de mayo tenemos algunas disposiciones de carácter general de la Secretaría, como lo es tener las opiniones de Seguro Social de cumplimiento. Entonces, lo primero pues es cumplir con la disposición y ubicar el carácter especial de la norma para efectos de ver si me encuentro en la hipótesis jurídica de la norma para ver si debo o no empadronarme. Serían mis comentarios. Perfecto. Bueno, es que todo esto viene a ser una situación que se viene como una bola de nieve, creo yo, porque la gente empezó de forma inmediata, en el ánimo de lograr este registro ante el REPSE, a hacer cambios del objeto social a diestra y siniestra, o sea, como si fuese de forma inmediata. Y un punto que yo me he dado cuenta en el país es que la gente como particular, llámele patrón, llámele contribuyente, llámele lo que sea, cree que tiene que convencer a la autoridad, y les digo yo siempre, esto no es una relación sentimental ni una junta de negocios. No hay que convencer a la autoridad, por eso sirve la ley, que es el eje para darnos un punto común a ambos y así avanzar. Y maestro Hipólito, platícanos, porque yo veo aquí un variopinto de situaciones. Pudiera ser que alguien está por ahí rascándole a su objeto social y busca lo del REPSE y se le está rechazando. Pudiera ser alguien que no hizo nada del objeto social, se le rechaza y otra vez entonces ahora sí hace el cambio. De todas estas posibilidades que dan, ¿cómo podríamos nosotros dar una seguridad para los que nos ven, una opinión en cuanto a este sentido, de que yo no importa si por los problemas de sistemas en donde no está totalmente armonizado SAT con el IMSS y con muchos otros más, saber que desde un inicio yo lo pedí desde entonces estaba bien y no hasta que llegue el documento final? Yo sé que en tanto lo pido es sub judice, pero maestro Hipólito, tú platícanos, ¿qué punto de seguridad hay, podríamos pensar como particulares? Bueno, aquí lo importante, Carlos, es que, como bien lo señalan, tenemos desafortunadamente una idea reactiva y pocas veces nos detenemos a establecer debidamente cuáles son los planteamientos que ameritan nuestras empresas. Generalmente trabajamos sobre la constitución de las empresas sobre una base práctica de machote.
donde desafortunadamente tenemos algo de idea de lo que queremos hacer. Y muchas veces no planteamos debidamente ante los notarios cuando constituimos las empresas, y ellos muchas veces utilizan la figura de un, de un machote para constituirte la empresa, y ahí desafortunadamente no tenemos especificidades con relación a los objetos sociales. Ese es el primer problema. El segundo consiste básicamente en que no hay claridad específica, y esto ha sido tema de discusión. Desafortunadamente, los propios foros, que tanto las instituciones académicas como foros especializados y demás, nos llevan a la idea de que muchos abogados tienen perfectamente claro lo que es la tercerización de servicios. El problema es que la autoridad no lo tiene. Ese es el gran problema que tenemos, porque están juntando realmente en una olla de tamales, y estamos jugando a ver, tú pides rojo y a ver si te sale uno de dulce. Entonces, el gran problema que tenemos es ese. El planteamiento de que se realice el 23 de abril nos empieza a mezclar aspectos que posteriormente tratan de salvarlo las autoridades en entrevistas, en foros, en comunicados. Pero no es lo que dice la ley. Y la ley es muy clara, como bien lo comentas. Entonces, si sumamos esta situación de indefinición de definiciones y todavía incrementamos la parte de que muchas empresas también, ante el miedo, así lo puedo ver, de que ahora a mí me van a cargar el muertito, les estoy exigiendo sin ton ni son a mis proveedores, a clientes y demás, que tengan su REPSE, cuando en muchos casos no es necesario jurídicamente que tengan una inscripción al REPSE. Entonces, ¿qué es lo que tenemos desde mi punto de vista? Terrorismo. Entonces, si tenemos un terrorismo laboral y fiscal, lo único que se va a incrementar ante la falta de información es que la bola de nieve crezca. Yo creo que es momento en que se establezcan por parte de las empresas, y con base en el libro que muy amablemente están sorteando en este programa, hacer un análisis de debido cumplimiento. Lo primero es, debemos tener en cuenta que en atención a la dignidad de las personas, a partir del 24 de abril está prohibida la subcontratación de personal. Ojo, esto ya es indebido. Lo que debo privilegiar es hacer un análisis claro con relación a qué servicios especializados estoy prestando. Y si en este sentido, al ponerlo en consideración de cualquier cliente, pasa la prueba de fuego, adelante. Les voy a decir por qué. Vamos a pensar una situación muy clara. El servicio de limpieza y mantenimiento, tanto de empresas como de dependencias, sí es un servicio especializado de limpieza, y en consecuencia debe tener REPSE. Ojo, el mantenimiento de elevadores en un edificio, en principio, ojo, no tendrían que tener un REPSE en específico, porque el mantenimiento que se le da no es con relación a la empresa, sino la especialización por la marca que tiene que mantener. No quiero hablar de marcas, pero si mi elevador es una marca XC, el servicio especializado que le van a dar los técnicos de ese XC es especializado per se, pero no requeriría un REPSE en sí mismo. Diferente cuando esté construyendo. Ojo, aquí es donde entramos en momentos específicos. Yo soy un arquitecto y construyo un edificio de más de 5 pisos, necesitamos elevador. Muy probablemente la constructora requiera los servicios específicos para la instalación del elevador con las características específicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Carlos? Si hay una situación de miedo, de pánico, de terror fiscal, lo que sea, lo que tenemos que hacer es una pausa, agruparnos y ver nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que ver? Primero, bajo la idea del respeto a la dignidad de las personas, no voy a poner a personal a disposición de otra persona. Voy a poner los servicios específicos que yo ofrezco, y teniendo perfectamente claro que con mi cliente no deben coincidir ni los servicios especializados ni la actividad económica preponderante, que es lo que estaría prohibido.
Entonces, necesitamos hacer una pausa. Tenemos que ver quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, y eventualmente hacer un análisis que se llama de debida diligencia o due diligence. ¿Qué significa? Informarnos, acercarnos a los especialistas. No corramos como locos. Puede salir más caldo el caldo que las albóndigas. Esa sería mi opinión, don Carlos. Muy bien. Estamos coleccionando una serie de padrones. Seamos honestos, el principal pues es obviamente el registro del RFC, pero también tenemos el padrón de importadores, el padrón de bebidas alcohólicas. Existen infinidad de padrones de actividades vulnerables, de lavado de dinero, y hoy en día se suma este que es el famoso REPSE. A la par de ello, existen infinidades también de consultas que podemos realizar. Al SAT se le puede hacer una genérica de situación real y concreta también. Son dos, una está en resolución miscelánea, otra está en la ley. Y a la par, se podría hacer quizás una consulta PRODECON. Y esto de la consulta lo traigo a colación, a ver qué nos opina el maestro Ricardo. Porque ante tanta vuelta, tanta inseguridad y zozobra por cuanto a que si debo estar, no debo estar, y si me están checando, y si me están rechazando, etcétera, yo sé que el sistema está automatizado. Pero maestro Ricardo, platícanos, ¿crees que sería oportuno y de alguna manera ayudar a empezar a, pues, allanar el camino para llegar a un registro debido y evitarme todos estos temas, hacer alguna consulta a PRODECON, por qué no a la misma Secretaría del Trabajo? ¿Sería esto conveniente? ¿Por qué no al mismo Congreso de la Unión? Hasta podría resultar oportuno. Sabemos que cada una se escribe de forma distinta. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Claro que sí. Hay un tema nada más que es importante comentarlo, el tema de los impuestos. Estamos en la parte de que sin impuestos ni contribuyentes no puede construirse ningún Estado. Los impuestos, como sabemos, pues son el precio de la civilización, y por eso no existen en la selva, ¿no? Es una verdad sabida que el fisco no confía en los contribuyentes, aunque los contribuyentes y las personas en general no confían en el gobierno. Sin embargo, con el tema de la subcontratación, recordemos que el contribuyente no se encuentra elegido o no se encuentra obligado a elegir el comportamiento más caro fiscalmente. Por eso comentábamos al inicio, ser empresario se ha convertido en una actividad riesgosa. Y el modelo en sí no es el que está mal, sino la forma en la que algunos abusan del modelo. Comentábamos quemar toda la tierra para quitar la mala hierba traerá más perjuicios que beneficios. Es por eso que en el caso de la reforma a la subcontratación, donde de un día a otro es prohibido y a su vez permitido con algunas excepciones, pues es donde entra la preocupación por algunos contribuyentes. Mencionaba anteriormente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que en vez de quitar las manzanas podridas, ubicar a los contribuyentes, hacer inspecciones, que las autoridades cumplan con su trabajo, pues simplemente talan el árbol y nos quedamos sin manzanas y sin árbol, ¿no? Pasa lo mismo como cuando prohibieron el tema de las facturas. Oye, ¿vas a prohibir el homicidio o vas a prohibir la venta de puñales, ¿no? Entonces, realmente estamos ante un exceso y abuso al derecho, y más la parte de las autoridades fiscales, que en ocasiones incluso la Procuraduría y el Oficial Contribuyente tienen algunos criterios donde los auditores revisan con el ánimo de recaudar. Entonces, bajo este tipo de escenario sobre el contribuyente, sobre qué debe hacer, si debe consultar a la Procuraduría o al SAT, pues bueno, si nosotros consultamos al SAT, estamos acudiendo a la parroquia equivocada. Sin embargo, por el tema de la seguridad jurídica, es muy recomendable hacer un tipo de consulta para conocer el criterio de la autoridad, y si no estoy de acuerdo, pues impugnarlo. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente ha emitido algunos criterios anteriormente. Me parece que está el criterio 46 o 47 del IVA del año pasado, donde prácticamente, si analizamos la fracción cuarta del 1A de la ley del IVA, analizamos el criterio normativo de la autoridad y el criterio de la Procuraduría, los tres dicen lo mismo. Los tres prácticamente no nos dieron una respuesta clara, incluso tuvimos que acudir a las preguntas y respuestas del SAT, y al día de hoy la reforma de la famosa retención del 6%, yo creo que en su 50% se efectuó de manera adecuada, ¿no? Entonces, tenemos un problema de aplicación en el derecho fiscal. Evidentemente, se tendrá que hacer una consulta ante las autoridades jurisdiccionales, bueno, en este caso el SAT, y también al Ombudsman Fiscal, que es la Procuraduría.
Pero no nos vayamos tan lejos, apoyarnos de los especialistas, así como lo estamos haciendo en este momento, el abogado laborista, fiscalista, el órgano de dirección de la empresa, el contador y todos los, aquellos elementos que pudieran darnos un mejor proveer para aplicar las disposiciones fiscales. Y vamos a una pausa. Recuerden, todos estos programas están en nuestras redes sociales, Facebook, página de la facultad, así que estamos atentos a que lo sigan viendo y regresamos. Aquí vienen ya algunas preguntas que quiero platicar porque me parece oportuno. Anda, pregunta, ¿el servicio de seguridad privada será especializado? ¿Es correcto? Maestro Hipólito, no sé cómo la ves aquí, si es el caso. Y también me pienso del servicio de seguridad pública, ¿no?, que brindan algunos municipios. ¿Qué opinas ahí? Yo creo que sí. Yo creo que precisamente parte del gran avance que se ha dado con relación a tener un padrón de empresas que prestan este tipo de servicios con una reglamentación específica, inclusive para la balización de lugares donde se presta el servicio, los coches escolta, el registro específico y capacitación que deben recibir las personas que prestan servicios al amparo de la misma y que está regulado por parte de la Secretaría de Gobernación, le da la naturaleza específica de un servicio especializado. Aquí lo importante es con relación a las cargas de trabajo específico que eventualmente el contratista debe señalar con relación a sus trabajadores. Ojo, aquí el grave problema que tenemos es la relación de confianza que se va a generar entre las personas que son custodiadas personalmente o los lugares que son custodiados, parte del cuidado de que no es la persona la que estoy contratando, no es el licenciado Carlos Burgoa, especialista en ninjitsu, karate, todo eso, que va a proteger a una persona. No, aquí es la empresa, ya vemos la Burgoa Toledo Servicio de Protección Civil, que da el servicio con relación a las personas. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado con relación a cuál es mi objeto preponderante o económica, mi objeto preponderante económicamente o de repente con relación al servicio que me van a prestar. Ojo, aquí es donde tenemos que tener ese cuidado. E insisto, debemos cuidar esa forma en la que no sean iguales. Entonces, sí, en principio la respuesta es sí, es especializado, revisando debidamente cuáles son los alcances de la empresa que se está requiriendo los servicios especializados. Excelente, don. Uh-huh. Tenemos otra pregunta, maestro Ricardo. No sé a ti cómo te parezca esto que nos preguntan. Dice María Guadalupe Juárez Flores. Buenas tardes. Hay casos que no se necesita el REPSE, pero hay clientes que amenazan con cancelar el contrato de servicios de transporte de personal si no les lleva dicho registro. ¿Qué opinas aquí, maestro? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente el año pasado emitió algunos criterios precisamente sobre los servicios de limpieza y guardias de seguridad y hace una diferencia, o más bien describe que cuando la empresa no nada más te suministra lo que son los trabajadores, sino la empresa proporciona elementos como carros, elementos materiales o algún tipo de elemento adicional para prestar el servicio, es donde no se considera que existe una especie de disposición de personal. Recordemos que en estas ocasiones, cuando la empresa nos está solicitando operar bajo el registro del REPSE, pues es muy importante lo primero, si realmente yo pongo en disposición a personal de la empresa contratante. Y aquí el tema, lo que se está haciendo en la práctica, pues bueno, si estás en el supuesto y pones a disposición personal, evidentemente tendrás que hacerlo antes del 1 de septiembre. Pero si no estás obligado solamente lo haces por una especie de política proveedores, como el caso del decálogo del SAT que publicaron hace un año aproximadamente,
donde no están contenidas en la ley esas políticas fiscales. Sin embargo, pasa exactamente lo mismo en materia del REPSE, ¿no? Si no estás obligado por ley a tener el registro, lo que inmediatamente se recomienda hacer es presentar un escrito directamente a la empresa que te está negando el pago o condicionando el pago bajo la condición del servicio, y tendrás que argumentar con algunos criterios de la Procuraduría y tendrás que manifestar de alguna manera, bajo protesta de decir verdad, que el servicio que estás prestando no hay elementos de subordinación o disposición del personal que va a prestar el servicio. Incluso se puede acompañar con algunas evidencias documentales o, por ejemplo, alguna cuestión del objeto social de la empresa, y el cual yo te recomendaría hacer un escrito libre a la empresa y hablar con los encargados de la dirección de la empresa para que no te vayan a ver afectado. ¿Por qué? Porque si estamos ante un registro donde no estamos obligados por ley a tenerlo, es donde va a haber consecuencias, y más lo vemos con este tipo de programas que vamos a aplicar más adelante, lo que es el programa preliminar de fiscalización a servicios especializados, porque ya vamos a estar bajo un umbral, bajo una inspección de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social y otras autoridades. Entonces, antes de acceder a las pretensiones del cliente, yo me preocuparía por analizar la situación legal y de alguna manera pues dialogar con el cliente en esta cuestión para ver si estoy obligado o no. Perfecto, pues sí, la verdad yo creo que es algo que se debe realizar antes de ceder tan rápido. Yo sé que la economía también nos importa y el negocio es así, pero bueno, estar muy atentos. Aquí me surge una duda en lo personal, quisiera comentarla con el maestro Hipólito. En alguna ocasión él me dejó una idea bailando en la cabeza, y él se refería al artículo 10, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que el trabajador que da servicios a un patrón, si a su vez requiere los de alguien más, ese alguien más también se vuelve trabajador de aquel patrón. Me lo imagino como cuando alguien busca a un maestro albañil para que me construya una barda, lo que sea, y él a su vez trae a todo su equipo. Entonces él y todo su equipo pues se vuelve trabajadores del patrón. Esta pregunta me la pienso para el maestro Hipólito porque no sé si sea el parangón de lo que hoy en día se esté realizando con el tema del REPSE, y me lo pienso por este último punto que comentaré. No debe tener un servicio especializado relación con el objeto social ni con la actividad económica preponderante de aquel que va a ser cliente. Sin embargo, visto desde esa forma, me parece bastante frío, porque todo objeto social trae por efecto comprar y vender. Entonces, pues obvio, todos vamos a comprar y todos vamos a vender, ¿no? Visto desde esa forma prima facie, así tan inmediata, pareciera como que no está muy bien ubicado. Pero pues, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, maestro Hipólito, no sé tú cómo ves todo este contexto. Gracias. Pues sí, primero comparto lo que pues acaba de señalar el maestro Cárdenas con relación a lo que refiere la parte de tener un acercamiento con nuestros clientes o con nuestros proveedores por la obligatoriedad de este registro. Y es parte de lo que había comentado al inicio de este programa. La debida diligencia, que forma parte de lo que es un sistema de compliance efectivo, implica tener conocimiento de quiénes son tus proveedores, clientes y demás, para poder tener perfectamente claro cuáles son los alcances o inclusive hasta mecanismos que te van a permitir tener una comunicación que eventualmente pueda ser oponible ante un tercero, como lo va a ser en un momento dado estas comunicaciones entre clientes y proveedores, que eventualmente al decir yo no estoy obligado de acuerdo a mi criterio y así le dije a mi cliente, ojo, porque estará sujeto eventualmente a un tema de fiscalización por parte de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien dará aviso a las demás instancias fiscalizadoras en un momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con relación a esta parte. Insisto, la debida diligencia es básica en esta situación, y lo cual nos manda inmediatamente el artículo 10, que bien lo comentamos y lo traemos, si no me equivoco, a principios de año, porque no olvidemos que realmente los alcances de este nuevo registro no son nuevos. Prácticamente fueron manejados por legisladores del Senado, si no me equivoco, desde octubre, con la participación inclusive de sectores de trabajadores, a los cuales después fueron involucrados cámaras empresariales. Desafortunadamente, las leyes no las hacen abogados.
Y aquí fueron aspectos más políticos que otra cosa que la debida lectura de la ley o los alcances de la Ley Federal del Trabajo. Se me hace increíble que todavía haya entrado dentro de la reforma la parte burocrática y olviden el artículo 10, que así lo señala, como bien lo señala, doctor, si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utilice los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Y aquí tenemos una realidad que de alguna manera el legislador de 1970 trató de reconocer. Esta parte donde yo me auxilio de otras personas para desarrollar un trabajo implicará necesariamente su contratación. Creo que la respuesta es obvia. Y aquí desafortunadamente tenemos inclusive partes donde ya queremos correr cuando olvidamos fundamentos elementales del derecho al trabajo. ¿Qué implica poner a disposición personal? Ese es el gran problema. Establecer condiciones de trabajo, como son horarios, tiempos de entrada, tiempos de salida, sanciones en caso de falta, espacio para comer, lugares donde cambiarse de ropa, proporcionar un clima, un medio ambiente de trabajo, respetar el trabajo digno, seguridad social, capacitación y adiestramiento. Todo eso es poner a disposición personal o solamente me estoy enfocando al servicio como tal. Entonces, insisto, mientras no haya una definición clara, podemos estar hablando de mecanismos para tratar de resolver estos problemas. Entonces, yo creo que la misma autoridad debería, ¿cómo se dice? Back to basics, para poder tener claridad sobre figuras antes de estarles metiendo mal. Esa es mi opinión, doctor. Bueno, viene un tema que realmente a mí me llama mucho la atención porque se ha rumorado de que van a haber acciones por parte del SAT para fiscalizar todos los pasados de este esquema de subcontratación. Quiere decir que no me puedo descansar o liberar de mi ayer, porque aunque la reforma ya lo prohíbe, y esto es algo muy chistoso, ya está prohibido. Todavía no es no deducible porque falta que se esté dando la entrada de lo fiscal, pero chequen cómo funciona la vida. O sea, la gente lo hizo por mucho tiempo y lo permitido pasó a estar prohibido. Hoy en día prohibido, sin posibilidades exactas, dijéramos, de inminentes de una multa, esto pues estamos también atentos a que tampoco dejamos de hacer la retención del 6 hasta que venga ya ahora sí de lleno la reforma a lo fiscal. Entonces estamos partidos y solamente sucede en este país y por eso no nos quiere Donald Trump. Pero quiero hacer una reflexión un poquito más exacta. Más o menos va así. Cuando yo era más joven, porque me considero joven, ¿no? Recuerdo que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y en mi área estaba encargado el punto de suspender los servicios de internet y todo esto. Por eso es que sé que las plataformas digitales sí se pueden bloquear a los que no pagaban. Esto eran los famosos carrier que venían de otros países. Yo recuerdo cómo se le llenaba a toda la gente del área la cara con una sonrisa cuando bloqueaban a alguien. Como que sí, ya lo bloqueamos, no pagó, sí, ya lo bloqueamos, sí. Pasaban los días, aquel no daba servicios y lo cierto es que no pagaba. Entonces, tenía que llegarse a negociaciones y se permitía otra vez el alta de los servicios que le permitía aquel flujo de efectivo y volvía a encaminarse al negocio. Y el objetivo iba muy claro, como iniciativa privada es, si pagan, es negocio, si no pagan, no es negocio. Pero si bloqueamos, acabamos al cliente. Piénsenlo para el SAT. ¿Cuántas veces el auditor llega contento de que sí lo vamos a liquidar? Sí, esto es un adeudo. Sí, vamos a embargar. Y si se acaban las empresas, ¿de dónde sale el dinero? Y ese es el punto que creo que muy tercermundista, lo digo con cariño porque también soy mexicano, parece que sucede en el país. Maestro Ricardo, platícanos. Se coló un documento por vía de redes sociales, por WhatsApp y todo esto. Lo leemos, no sabemos si es oficial o no, pareciera que es intencionado para que todo el mundo empiece quizás a tratar de mover las cosas y si es real pues va a estar todavía un poco más complejo. Entiendo que arranca por la llamada revisión profunda, me recuerda este tema de garganta profunda, ¿no? El bocón allá del Watergate en Estados Unidos. Pero bueno, maestro Ricardo, platícanos antes de que se saboreen todos la idea de que vamos a hacerle mal al contribuyente, hay que buscar empresas. ¿Qué hay de estas ideas? ¿Qué es de cierto? ¿Qué no es cierto? Maestro Ricardo, por favor, ¿qué opinas? Con mucho gusto, mi estimado maestro. Bueno, así como hemos tenido en ocasiones
documentos que la autoridad fiscal llega a filtrar a través de las mismas unidades jurídicas que se filtran por grupos de WhatsApp o de redes sociales. Hemos tenido documentos internos por parte de la autoridad, como lo son, por ejemplo, el tema de las revisiones profundas, el tema de la fiscalización a asimilados a salarios. Y es muy importante lo que comenta el doctor Carlos, porque en efecto hay un programa estratégico de fiscalización, el cual, es verdad, no se encuentra con un logo institucional por parte de la autoridad. Sin embargo, derivado de que hemos conocido documentos que con anterioridad se han llevado a la práctica, podemos presumir en algunas variaciones o modalidades que pudiera llevarse a cabo por parte de la autoridad fiscal estas acciones. Y eso es muy claro porque pues, el combate de la defraudación fiscal y todos esos temas pues, van del día a día, y por supuesto que el tema de la retención de los servicios especializados pues, va a ser un factor muy importante para la autoridad fiscal. Ahora bien, ¿cómo puede lograr y cómo puede llevar a cabo esta fiscalización la autoridad si no me va a iniciar facultades de comprobación? Y pues bueno, lo va a hacer a través de las llamadas facultades de gestión del SAT. Y estas son las que tienen por objeto la asistencia, el control y vigilancia. Y bueno, para los que ya hemos atendido alguna entrevista de vigilancia profunda, recuerden que se señala al inicio del documento, que llega generalmente por correo electrónico, señala que el presente se emite dentro de un marco de orientación, por lo que no crea derechos ni establece obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales. Entonces, tenemos un protocolo o una serie de actuaciones que la autoridad fiscal probablemente ya va a comenzar este año, el siguiente, y hay que prevenir esta serie de circunstancias. Rápidamente, antes de cederle la palabra al doctor Carlos, normalmente en las entrevistas de vigilancia profunda que nos ha tocado ver, pues las inconsistencias que la autoridad fiscal llega a preguntar o llega a analizar, pues bueno, puede preguntar por qué motivo no han sido declarados los ingresos mensuales si se tiene conocimiento de ingresos por los CFDI emitidos. Normalmente es una de las preguntas que la autoridad fiscal hace en las entrevistas. O segundo, ¿por qué no existe timbrado de nómina por la actividad que desarrolla si se presume que cuenta con empleados? Aquí la autoridad de alguna manera no está valorando algunos temas, porque ¿qué pasa en aquellos casos en que, por ejemplo, Burgoa Toledo SC presta un servicio directamente a su cliente y el servicio es prestado por socios fundadores? Entonces, a lo mejor yo puedo tener tres actividades de mi objeto social o de mi constancia de situación fiscal y la autoridad está pasando de largo porque cree que en todas las actividades debe haber trabajadores, el cual no es cierto y dependerá de cada caso en particular. Así que normalmente estas entrevistas se dan un plazo de 10 días hábiles para atender. Una vez notificado, si va a ser por buzón o va a ser por correo electrónico o notificado personalmente, eso va a depender a lo mejor de cada localidad o cada administración, el cual, pues bueno, partimos de que va a ser una entrevista que no van a iniciar las facultades de comprobación, y esa sería la primera etapa mediante un exhorto, mi estimado doctor. Entonces, aquí lo que me llama la atención es que se rige principalmente, como ya lo decía el maestro Ricardo, por tres temas. Aquí lo más importante es el primero, que va a ser propiamente la temática de un exhorto. Para esto le sigue otro paso, que es propiamente la parte del requerimiento, y terminamos con el acto de fiscalización. Y todos decimos, uy, qué miedo, pues olvídense, porque las facultades de comprobación son las que menos importan, luego las de gestión suelen ser más oportunas, como la cancelación de sellos y muchos temas más. Pero viene un tema que me llama la atención, y bueno, aprovechando desde luego el punto de vista laboral del maestro Hipólito, lo pongo en esta perspectiva, a ver el que nos opina. Lo digo porque dentro de un inciso B, y creo que por esto luego no nos quiere Donald Trump, dice que se le explicará que dentro de algunas de las empresas, bla, 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 estamos hablando de subcontratación, y dice que han realizado operaciones con EFOS publicada en la lista del artículo 69B. Luego seguimos avanzando y por ahí el inciso E y sigue hablando de que no prueban por ellos mismos la materialidad de la operación consignada en ellos o el cumplimiento de los dispositivos aplicables a los servicios. Yo por lo menos allá, como decimos en México, me saqué de onda, les platico por qué.
La temática de venta de facturas es porque no hay empleado, bueno, más bien dice, porque falta de personal, no dice empleados, falta de personal, falta de infraestructura, falta de activos, falta de capacidad y localización. De tal forma que si el tema con lo que nos están avisando aquí es que van a revisar los esquemas de subcontratación anterior, pues es porque si había empleados, si había personal. ¿Cómo podríamos combinar la revisión a esquemas de subcontratación anteriores en donde había personal y combinarlo, como dice el documento, con 69B, si el 69B es la antítesis en donde no hay personal? Dijera un filósofo mexicano, que alguien me explique, pero no sé, maestro Hipólito, desde tu punto de vista, sin entrar tanto a lo que sería quizás la temática del pago de impuestos, ¿cómo ves esta relación tan indebida, que en mi parecer es indebida? ¿Qué opinas al respecto? Mira, doctor, yo creo que volvemos a la parte donde desafortunadamente las leyes no las hacen las personas que conocen de leyes. Y desafortunadamente responden a asuntos más políticos que otra cosa. Aquí, no olvidemos, la figura de la subcontratación en el sistema jurídico mexicano ingresa el 30 de diciembre de 2012, el último día del presidente Fox del presidente Calderón en su momento, y prácticamente le corresponde al presidente Peña Nieto vivirla. ¿Qué estableció? Dos figuras, contratante y contratista, en la cual se estableciera originalmente que no hubiera identidad de prestadores de servicios, pero realmente no estableció dentro de una disposición secundaria las características de que debería tener. Y como lo comentamos hace inclusive algunos años, doctor, había cooperativas inclusive que le daban el servicio de outsourcing. Entonces, aquí tenemos una situación específica. Si no tenemos claro qué es la figura de la tercerización, entramos a las ambigüedades que nos están recetando nuestras autoridades. En este caso, volvemos a lo mismo. ¿Cuál va a ser la norma preponderante? No olvidemos, la materia de la Ley Federal del Trabajo es un derecho de carácter eminentemente social. La establece en principio la realidad más allá de la norma. Tan es así que se privilegia la figura de la relación de trabajo más allá del contrato de trabajo. Es decir, habla situaciones de hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que realmente dentro de nuestro tema jurídico vamos a ver que hay patrones que realmente no saben ser patrones. No hay contratos, no hay recibos, no hay timbrados, no hay seguridad social, no hay salarios reales, hay nóminas por abajo del agua, hay cualquier forma de tratar de darle la vuelta al amparo del derecho del trabajo. Entonces, cuando se trata de establecer una cura a esta situación, que no es tanto de un diseño de norma, sino que las normas no fueron lo suficientemente reguladas con relación a establecer figuras precisas, pues nos encontramos con este gran problema. Sinceramente, te van a pedir que saques el conejo del sombrero y pues no hay sombrero. Entonces aquí tenemos un grave problema de afinidad de normas. ¿Qué es lo que va a regir? ¿Qué es lo que le interesa al empresario? Al empresario le interesa obtener la máxima utilidad por lo que esté produciendo o vendiendo. ¿Qué es lo que va a buscar el trabajador? Que realmente su trabajo se reconozca como una aportación digna en el trabajo. Entonces, ¿pueden ser elementos antagónicos? Sí, porque entramos ahora con autoridades que no tienen la capacidad de hacer las inspecciones laborales correspondientes, donde tenemos autoridades fiscales que están opinando en relaciones laborales, estableciendo nuevas figuras probablemente. Entonces, insisto, tenemos una olla de tamales donde estamos al amparo de la buena fe. Tú quieres verde y a ver si te sale de dulce. No lo sabemos. Eso es lo que yo creo, sinceramente, doctor. Pues estamos llegando prácticamente ya en los últimos momentos de cierre de nuestro programa. Yo pediría a nuestros invitados que con toda confianza, por favor, nos digan algún tip, algún comentario para ir cerrando poco a poco. Yo creo que es una buena oportunidad lo que nos está prolongando la autoridad con relación a los términos y aprovechar el buen impulso
de que se le está reconociendo la parte laboral al interior de las empresas. Permítame, me explico en esta parte. Si bien obviamente la idea del empresariado mexicano es cumplir y cumplir bien, sí, definitivamente es reconocer que de un día para otro una figura jurídica plenamente reconocida, no debidamente regulada, pero sí plenamente reconocida, pasó de la legalidad a la ilegalidad. Y esto obviamente genera un impacto muy significativo con relación a las empresas. Actualmente estamos dentro de un contexto de pandemia que ha precarizado las relaciones de trabajo en niveles nunca antes vistos. Si a eso agregamos esta situación de darle un debido cumplimiento normativo a remediar una situación que de facto fue complicada, pues aprovechemos ese impulso y tratemos de hacer, más allá de lo que sería un programa integral de compliance, hagamos, insisto yo, regresemos a lo básico. Es el momento, sinceramente, de tener perfectamente claro por la parte laboral la idea de lo que serían no esfuerzos aislados, sino aspectos integrales que nos impliquen. Aprovechemos el momento para hacer una revisión integral de lo que tengo de los aspectos laborales de mi empresa, desde los contratos, desde las solicitudes de empleo, desde la protección de los datos personales. Si tengo sindicato, ojo, tenemos una situación muy delicada que es, han hecho comentario muchos laboralistas, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, aspecto sumamente delicado. Estamos viendo inclusive que, por lo que hace al norte de la República, un movimiento sindical que surge con estos salarios mínimos cuando se dispararon, que generó inclusive que una representante legal de un sindicato fuera inclusive encarcelada. Les comento, ya es legisladora electa para el próximo 1 de septiembre. Entonces, el impulso que vamos a tener con relación a la parte laboral, qué bueno que se está dando, desafortunadamente es reactivo, no es preventivo, por eso se aleja de un esquema de compliance, pero aprovechémoslo. Entonces, por favor, empresarios, no esperemos a que nos fustiguen. Hagamos las cosas de manera preventiva y creo que funcionará mejor. Y acérquense con los que saben. Hay mucha gente aquí en la facultad que nos podría ayudar en eso. Entonces los invito para que por lo menos siguiendo estas cápsulas nos demos cuenta de la necesidad de hacerlo ya. Ese era mi comentario, doctor. Muchas gracias. Maestro Ricardo, por favor, platícanos. Con mucho gusto, mi estimado doctor Carlos. Quiero ampliar un poco la perspectiva de la pregunta que el licenciado estaba comentando con respecto a qué va a pasar con el tema o que no tiene lógica, ¿no? Que debes estar en un padrón para efectos de poder comprobar la prestación de un servicio, pero qué va a pasar cuando la autoridad, por una falta de algún requisito, la autoridad te niegue el registro. Recordemos, a partir de 2014 se ha creado una nueva carga fiscal y administrativa y el contribuyente debe de verificar diariamente en el diario oficial pues los proveedores de bienes y de servicios. Está pasando exactamente lo mismo con el tema del REFSE. Recordemos que el estilo de gobernar de la 4T, pues es desaparecer lo que trae corrupción o simulaciones, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. Como dicen, si hay que barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pues bueno, debe de hacerse. Sin embargo, no se deben de destruir las escaleras. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de la subcontratación laboral? Recordemos que no necesariamente hubo un fondo con beneficio a los trabajadores, sino lo vemos desde el particular punto de vista, una medida recaudatoria. Partiendo de la base del programa de fiscalización que estamos comentando, me llamó la atención rápidamente para concluir. En uno de los requisitos se va a fiscalizar el tema de la omisión del registro que autorice la prestación de servicios especializados. Recordemos que la finalidad del artículo 69 pues es neutralizar los efectos de los comprobantes fiscales. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando hay un EDO o que ya se encuentra en un estado definitivo que está prestando un servicio? Pues bueno, desde mi punto de vista, el REFSE será un elemento de prueba de capacidad material y de personal. Lo que es el tema del los nuevos mecanismos para acreditar la materialidad
va a ser un tema muy importante porque, ¿cómo te comentan que aparentemente te voy a dejar sin efecto los comprobantes fiscales porque tu proveedor no cumple con los servicios? Sin embargo, tener un registro por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues lamentablemente va a ser una herramienta legal para algunos esquemas fiscales, porque la Secretaría del Trabajo, pues como dicen, va a ser pariente del SAT, que le dé un registro con licencia para operar, que servirá para justificar la capacidad material y justificar el personal del IFE. Por lo que el Congreso legalizó la figura a través de la Secretaría del Trabajo, y los despachos y corporativos tendrán el permiso del primo para amparar sus operaciones. Entonces, es una serie de cuestionamientos ilógicos, y como comentaban, ya el tema de la prórroga, si los más preocupados, y como comentábamos al inicio, o sea, los que deben de estar, créeme que la prórroga ya no les interesa, ya están revestidos sus objetos sociales, ya se cambiaron de empresa, ya no te facturan servicios, ya te facturan arrendamiento. Entonces hay una serie de cuestiones que lamentablemente no va a dejar de existir, y pues bueno, todos aquellos, nuestra obligación ética y moral es recomendar a las empresas que revisen quién está detrás de cada operación y cuidar por supuesto la parte del cálculo y la determinación de los impuestos, que recordemos es un principio de autodeterminación y de la buena fe de los contribuyentes. Pues muchas gracias a nuestros invitados. La verdad, siempre ese coraje de tanto punto de vista laboral como fiscal verdaderamente creo que enriquece las cosas. Yo siempre lo pongo en perspectiva, ¿eh? Todo lo fiscal tiene nacimiento en una operación civil, mercantil y en este caso laboral. De ahí que no podemos encerrarnos y decir no voy a caer en provocaciones o cosas así. No, tenemos que saberle de todo y sabremos muy bien que con nuestros invitados así lo vamos logrando. Nuevamente, Maestro Hipólito, Maestro Ricardo, muchas gracias por su participación el día de hoy. Y a todos los que nos ven, pues, estar muy atentos. Si ya van a comer, pues, buen provecho. Y si no, pues, tampoco lo hagan tan tarde. Recordemos que esto no se termina, que esto sigue avanzando. A distancia o en presencia, siempre seguiremos en el programa con ustedes. Y bueno, pues, por nuestra parte, insisto nuevamente, agradecer a nuestros invitados que nos han acompañado el día de hoy para el desarrollo de este tema. No se pierdan, la siguiente semana seguiremos avanzando con todavía más puntos así álgidos que se nos están presentando. Y bueno, pues, nos vemos a la que sigue. Recuerden, obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue. We'll be right back.